Esta es la iglesia de Santa María Magdalena, devorada por el tiempo y también por el crecimiento de la propia ciudad como su propio pueblo, Santa María Magdalena Mixhuca. Tenemos 486 años en julio, el 22 de julio acabamos de cumplir 486 años. Aquí los aztecas, fue el último lugar donde pisaron los aztecas en el peregrinar. Sí. Y de aquí ya se fueron al Zócalo. La iglesia, pues, antes era una ermita. Ajá. Entonces ya se fue una reestructuración. Sí. De hecho, hace muchos años esta era increíblemente una zona de aguas calientes. ¿Aquí estuvo la hija de Moctezuma? Sí, en el peregrinar, la hija de Moctezuma, aquí vinieron y aquí parió. La iglesia, la verdad es que no es muy grande, pero sí espectacularmente alta, con una increíble bóveda catalana que cobija a la patrona del lugar. Su vestimenta se ve espléndida. Sí, pues cada año en la festividad hay familias que lo donan. Y cada año se le cambia el vestimento. Con bien cuidados vitrales, allá arriba en lo más alto. Aquello lo hicieron un grupo de jóvenes de aquí del pueblo de la Magdalena. Es de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, ¿verdad? Sí, aquel. Uh-huh. Estos otros vitrales también los acaba de hacer también el padre hace como 3 años. Con una virgen tallada en tronco y nichos ante la falta de panteones en la ciudad. Pues esperemos que todavía tardemos un rato en estar allá dentro. Sí. Muy amable. Alejandro, gracias. Muchas gracias. Y felicidades por el programa. Gracias. Si despedirnos, pudiéramos tener una fotografía para nuestro álbum del recuerdo. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Por favor.